Hola, mi nombre es Ricardo Castro, parte del equipo educativo de la Pinacoteca de Nuevo León. Bienvenidos a esta cápsula con la que cerramos esta primera serie llamada Catálogos de Pinacoteca, la memoria de sus exposiciones a través de sus libros. Estas cápsulas tienen como objetivo dar a conocer por medio de estos videos a los distintos artistas de nuestra entidad, así como las exposiciones que les ha realizado la Pinacoteca de Nuevo León y los respectivos catálogos que se han editado. Como mencioné en la primera cápsula, los catálogos de las exposiciones de Pinacoteca son documentos importantes ya que guardan y preservan la memoria artística de nuestro estado. Dan a conocer el arduo trabajo en torno a una exposición y quizá lo más trascendente es que estas publicaciones celebran la vida y el quehacer de los artistas, así como la difusión de su obra. Artistas de diferentes generaciones que trabajan técnicas y estilos muy diversos y con discursos y visiones muy particulares. En esta ocasión conoceremos la obra del matrimonio de pintores, la maestra Silvia Ordóñez y el maestro Arturo Martí. La Pinacoteca de Nuevo León celebró su exposición homenaje Vientos del Norte, una de las exposiciones más recientes en la Pinacoteca, exhibida en el año 2019-2020 y cuyo catálogo está editado de una manera muy interesante, ya que está dividido en dos libros, cada uno de ellos dedicado a un artista y estos libros pueden guardarse dentro de una caja de cartón rígido. La forma del libro doble está inspirada en la forma en que fue montada la exposición Vientos del Norte, ya que también estaba dividida. La obra de la maestra Silvia Ordóñez fue expuesta en las salas de la planta baja y la del maestro Arturo Martí se situaba en el segundo piso de la Pinacoteca. Los libros inician con textos institucionales de presentación a cargo del maestro Ricardo Marcos, presidente de CONARTE, y de la señora Elvira Lozano de Tot, directora de la Pinacoteca de Nuevo León. También contiene unos textos muy interesantes realizados por diferentes personalidades, como el curador de la exposición y promotor cultural, Guillermo Sepúlveda, el escritor e historiador Ricardo Elizondo,
la escritora Janet Clarion y los críticos de arte Osvaldo Sánchez y Luis Carlos Emmerich. Silvia Ordóñez nace en la ciudad de Monterrey en el año de 1956. Es hija del pintor Efrén Ordóñez. Estudia diseño de interiores en Arte AC y muy joven trabajó en varios despachos de arquitectura, despertando en ella el gusto por la pintura. Empieza de manera autodidacta y a partir de 1977 es que empieza a realizar sus exposiciones y cada vez se hacían más importantes. También realiza estudios de arte en Europa, en Barcelona, España. Algunas exposiciones destacadas están las que hizo en la Galería Arte Actual Mexicano, la retrospectiva realizada en el Museo de Arte Contemporáneo Marco en 1992 y en la Galería Quintanilla en la ciudad de Bogotá, Colombia. A lo largo de los años, la maestra Silvia Ordóñez ha participado en más de 30 exhibiciones colectivas en diversas galerías y museos de México y en el extranjero, en Nueva York, Florida y California, en Estados Unidos. Y en España ha sido seleccionada en las ferias de Arco, Madrid, en 1996 y en la Feria de Chicago, en 1999 y en el año 2000. Entre los diversos premios que ha obtenido se encuentra el primer lugar en el Congreso de Arte Pictórico de FIC en 1978. También ha participado en exposiciones colectivas revisionistas. Algunas de ellas fueron 100 años a través de 100 artistas del Museo de Monterrey en el año del 2000, Arte Nuestro en la sección Interludios 70s y 80s en el Museo Metropolitano de Monterrey en el 2005 y una exposición que se llamó Historia de Mujeres Artistas en el Siglo XX en el Museo Marco. Y también está Los Artistas por los Artistas en la Pinacoteca de Nuevo León, ambas en el año 2008. El lenguaje pictórico de la maestra Silvia Ordóñez está lleno de color, patrones y texturas, composiciones que nos llevan a la contemplación y que a lo largo de los años ha construido una expresividad genuina con temáticas diversas. Entre ellas podemos ver pinturas con paisajes geométricos, autorretratos muy intimistas, a veces acompañada de sus seres queridos, interiores de cuartos llenos de diversos objetos personales, en donde crea intrincados diseños con telas, jarrones, floreros, mesas y mobiliario que expresan tranquilidad y vivacidad al mismo tiempo. Y por último, podemos observar sus grandes cuadros de frutas, naturalezas muertas y flores. Algunas de estas pinturas son de gran formato, que asombran por su minucioso trabajo y que reflejan el temperamento y constancia que la maestra Ordóñez dedica a su trabajo. Todo esto fue lo que conocimos en su exposición homenaje, Vientos del Norte, y que a través del catálogo podemos revivir y recordar. Actualmente la maestra Silvia Ordóñez forma parte de la exposición Memorialia que reúne a los artistas a quienes la Pinacoteca de Nuevo León les ha realizado homenajes. Justamente me encuentro al lado de una de sus pinturas y al lado de esta se encuentra otra pintura que es de su esposo Arturo Martí. Ambas piezas forman parte del acervo del museo y a los dos artistas se les otorgó la Presea Pinacoteca en el año 2019 por su incansable labor dentro de las artes plásticas de Nuevo León. Arturo Martí nace en Monterrey en el año de 1949, estudia comunicación en el Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, pero siempre sintió inquietud por el arte. Realiza estudios, cursos y talleres de manera formal, estudia en el Taller de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León y a partir de los años 80 comienza a exponer su trabajo en diversos espacios y en la Galería Arte Actual Mexicano. En 1993, el Museo de Monterrey organiza una exposición retrospectiva llamada El Espejo y el Sueño. A lo largo de los años, el maestro Martí ha expuesto en diversas galerías y diferentes museos de Estados Unidos, México y Suiza. La obra de Arturo Martí desborda imaginación. Él crea mundos personales influenciados por la literatura, las historias, vivencias y sueños. Su pincelada es muy gestual, en ocasiones muy detallista, en otras muy fuerte. Su paleta de colores es muy diversa, pasa de los cuadros muy oscuros a otros con una gama de colores fuertes y saturados. También su composición es muy lúdica, él juega con las perspectivas y los tamaños de los objetos. Todo esto crea un estilo muy particular, lleno de personajes y paisajes que nos hacen recordar otras épocas. Al observar estas pinturas nos podemos trasladar a mundos fantásticos, narrativos y fascinantes. A continuación conoceremos a Amelie de la familia López Ramírez, que nos hablará un poco de este libro catálogo. ¡Corre video! Hola a todos, mi nombre es Amelie Carolina López Ramírez y mi familia está conformada por mi papá Javier, mi mamá Melissa, mi hermana Vale y mi hermano Javi Bebé. Y les venimos a hablar del libro Vientos del Norte. El libro Vientos del Norte tiene dos tomos, uno de Arturo Martí y otro de Silvia Ordóñez. Por ejemplo, este. Tiene tapa dura y por detrás tiene un color café verdoso.
y sus hojas son de muy buena calidad. Por delante tiene la pintura de frutas en un tazón con colores otoñales. El contenido del libro trata de la vida de Silvia Ordóñez y, como se hizo famosa, sus pinturas tratan de perspectiva, autorretratos, paisajes y frutas. El libro trata de la vida y la trayectoria como pintora neoleonesa Silvia Ordóñez, como que tiene 4 décadas de trayectoria como pintora y de su relación con Arturo Martí, su esposo el pintor. También de cómo se inspiró de Frida Kahlo, de su pintura Las Sandías, y que antes ella no tenía el concepto de pintar, pero luego se enamoró de esa arte. Mi obra favorita de Silvia Ordóñez es La Nadadora, porque tiene colores muy claros, sombras muy detalladas y luces. Me provoca que enaltece a la mujer. Lo que me imagino de la pintura es que estaba nadando para una competencia y salió para preguntarle a su entrenador su desempeño. Lo que me recordó a la pintura es cuando mi papá me enseñó a nadar. Los libros de arte te enseñan las técnicas del pintor, sus pinturas y lo visual que es. También a superarte día con día. Mi experiencia en la Pinacoteca es muy bella. Cada año me emociono para ir. Lo que más me gusta es que al final del curso hacemos una exposición de todo lo que hicimos en artes, teatro y música. Y este es un dibujo de la nadadora de la pintura de Silvia Ordóñez, en mi perspectiva. Gracias a la Pinacoteca he descubierto mi amor por el arte. Gracias a la Pinacoteca por darme esa oportunidad. Me despido. Soy Amelie Carolina López Ramírez. ¡Hasta pronto! Muchísimas gracias, Amelie. Es muy valioso para la Pinacoteca de Nuevo León y su departamento educativo conocer estas inquietudes, ideas y opiniones de todos los niños y niñas, ya que es una de nuestras misiones el promover la cultura y las artes por medio de estas actividades enfocadas a la niñez. Es así como hemos conocido a estos dos increíbles artistas que los une la vida y el arte, y que aún teniendo la misma carrera y la pintura como principal forma de expresión, cada uno de ellos aborda temáticas, estilos y técnicas distintas de acuerdo a sus personalidades. Dos grandes maestros neoloneses que forman parte del gran talento artístico que tenemos en nuestro estado. También damos cierre a esta primera serie de catálogos de Pinacoteca. Hicimos la revisión de 8 catálogos de los 36 que ha editado la Pinacoteca de Nuevo León de CONARTE. A lo largo de 8 semanas conocimos los catálogos Colección Pinacoteca, que es el pie de colección del acervo, Imágenes desde la oscuridad de Manuel Durón, Grecia en la obra de Federico Cantú, Guillermo Cenicero 60 años, Memoria involuntaria de Enrique Cantú, Paisaje en la piel de la maestra Saskia Juárez, En el camino del arte de Héctor Carrizosa y este último, Vientos del Norte, de Silvia Ordóñez y Arturo Martí. Todas estas cápsulas pueden encontrarlas en el apartado de videos del Facebook de CONARTE Nuevo León. Agradecemos a las 8 familias que muy amablemente nos enviaron el video de los niños y niñas, quienes aportaron sus comentarios acerca de los libros y su experiencia en las diversas actividades infantiles y educativas de la Pinacoteca. Les recordamos que seguimos festejando el 30 aniversario del museo y los invitamos a compartir este video y seguir las distintas actividades que la Pinacoteca de Nuevo León tiene para todos ustedes a través de las redes sociales. De parte de todo el equipo de Pinacoteca les agradecemos. Nos vemos muy pronto. Adiós y hasta luego.